Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Soy el Padre Cifranco. En este hermoso regalo de fe, la misión que tenemos juntos como iglesia, para que así veamos la grandeza de nuestro Dios, sus maravillas y cómo transforma el corazón de la humanidad. Por eso preparemos nuestro corazón con alegría para escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibiste, dalo gratis. No os preocupéis oro ni plata ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno. Quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llega a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelve a vosotros. Y si no recibe ni se escuchan vuestras palabras, a salir de la casa o de la ciudad, aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para este gran regalo del amor de Dios, que nos enseña a vivir nuestra fe, que nos invita a creer y confiar, de llevar esta buena nueva a aquellos que están cautivos o están en un camino de error. Seamos luz y sal de la tierra. Ser bendición para nuestros hermanos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Tú que nos motivas a través de estos regalos, de estas grandes bendiciones, de ser instrumentos para llevar la bendición a nuestros hermanos a través de la predicación. Y así poder transformar sus vidas para que juntos veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y en nombre de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto del Evangelio de San Mateo cómo lleguemos y proclamemos el reino de los cielos que está cerca. Por eso es importante la oración como alimento vital de todo cristiano, porque nos enseña a tener esa relación viva de amor, de misericordia, de estar en Dios, y que nosotros, a través de ese encuentro con el Señor, que nos da sabiduría
entendamos ese sentido de vida y miremos qué grande regalo Dios tiene para nuestra vida. Cuando sabemos vivir nuestra fe, cuando somos responsables a través de la obra de la evangelización, curar enfermos. Y qué bonito es ver el sacramento de la unción de los enfermos. Resucitar muertos. Bueno, eso es un don maravilloso de Dios. Llorar, purificar leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibiste, dalo gratis. No os preocupéis, oro ni plata ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Dios nos ha dado talentos maravillosos a través de esa gran promesa del Espíritu Santo, de esas grandes bendiciones para ser administradores del amor de Dios. Por eso, nos abandonamos a su divina voluntad, entregando nuestro corazón a la obra de la evangelización, donde veremos grandes milagros, prodigios, hermanos que darán testimonio de las maravillas de Dios a través de los sacramentos, a través del diálogo, de la oración, de que no estás solo ni sola, porque veremos grandes bendiciones de Dios en la vida de la humanidad. Por eso nosotros no nos preocupamos ni por el oro, ni la plata, ni cobre en vuestras fajas. Ni alforja en el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Y Dios coloca esos corazones generosos que nos ayudan a la obra de la evangelización. Qué bonito es cuando las personas aportan ese granito de arena, llevando esa ofrenda de su corazón, de su generosidad. Veamos esa promesa en Eclesiástico, capítulo 35, verso 1 al 7. Que cada uno dé según la medida de su corazón, pero dé con alegría, con generosidad, que Dios le multiplicará 7 veces. Eso son las promesas de Dios que se dan en la vida. ¿Alguien preguntará si un sacerdote recibe el sueldo? Nosotros no recibimos sueldo. Pero qué bonito es ver la providencia de Dios a través de esos corazones generosos para llevar grandes bendiciones del cielo. Porque usted mismo ha visto esa gran bendición, que nunca le ha faltado nada, porque ha ayudado al ministro de Dios. Y por eso, gracias. Ya lo último que dice la palabra de aquellos que no quieran aceptar el mensaje de Dios, si en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Una persona que es de Dios, una persona que está en ese lugar y que quiere llevar la obra de evangelización. Gracias a esas personas que nos han recibido en momentos de misión, en sus casas, Dios les bendecirá grandemente. Porque a través de la Semana Santa, a través de la Navidad, orando juntos para vivir estas fiestas tan hermosas, que nos enseñan a vivir nuestra fe como hijos amados de Dios. ¿Cómo no dar gracias por esa persona que nos ha recibido en su casa? Dios les sabrá recompensar y en nosotros debe existir la gratitud, la amabilidad, porque debe ser así. Y al entrar en esa casa, saludarla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelve a vosotros. Y si alguien no quiere recibir el mensaje de Dios, ni escuchar las palabras al salir de la casa o de la ciudad o aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Pues hay una sentencia que es importante tener en cuenta. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Porque si esa ciudad vive en pecado, vive en el desorden, no le gustan las cosas de Dios, y vive atada al pecado, pues no va a recibir bendiciones, sino ataduras, maldiciones, porque su vida es una vida de vicios, de desorden, de una vida libertina. Y eso es lo que daña y destruye al ser humano.
Pero si escuchamos las palabras del Señor, vivimos nuestra vida espiritual. Estamos en la Eucaristía, pero también llevamos la bendición a nuestros hermanos. Pues ahí se harán grandes bendiciones de Dios. Qué bonito es ver la persona que realmente vive su vida espiritual. En él se encontrará paz, amor, bendición, el saber compartir con sus hermanos, el de llevar la obra evangelizadora con una gran disposición del corazón. Y eso le lleva a grandes bendiciones. Pues si una persona no recibe el mensaje de Dios, pues vive en una dificultad, en una zozobra, sin esperanza, con un pesimismo total, que no le permitirá ver las bendiciones de Dios, no porque Dios no quiera, sino depende de esa persona, la disposición de su corazón, si quiere recibir el mensaje de nuestro Salvador. Por eso, nosotros lo hemos recibido todo, y nos sentimos alegres y gozosos, porque el Señor es nuestra vida, y porque sentimos esa gran alegría del corazón, como también invitamos a todas las familias, para que descubran ese sentido del amor de Dios y cómo podemos llevar esta obra de evangelización para ser instrumentos del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para orar juntos, para que veamos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, especialmente la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das. Quieres a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Que nos invitas a tener fe. Gracias por las palabras de nuestro amado Jesús. Porque es extender el reino de los cielos. De esa promesa que se da a todos los que creen. Para que así podamos ver esa sanación física y espiritual, de entender el sentido de la vida, que el Señor puede sanar a los enfermos, pero sobre todo quiere el corazón de aquellos que también están oprimidos por el mal, que por alguna situación de ocultismo, de hechicería, brujería, el mal ha venido a atacar su vida, ha venido a traer ruina en su economía o enfermedad. Pero en el nombre de Jesús, clamamos por ti, para que sea el Señor transformando el corazón, que si tienes fe, vas a reclamar esa bendición con convicción, con esos signos de esperanza que nos da la palabra de Dios, que los sacramentos nos invitan, especialmente la Santa Eucaristía, pan de vida, pan de salvación. Que el Señor quiera habitar en nuestros corazones para que podamos dar testimonio de su amor. Pidamos por el mundo, para que pueda recibir este mensaje de nuestro Salvador. El amor del Padre que envía a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. El Señor Jesús nos da la paz, el gozo, la alegría. Porque Él es la misma palabra que se ha hecho carne y habita entre nosotros. Cree en el Señor y tu vida se transforma. Renunciarás al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso pidamos por el mundo, por cada persona, hombre y mujer, niños, jovencitos, para que sepan escuchar con alegría esta palabra de vida, de bendición. Porque el Señor no nos impone nada. Al contrario, respeta nuestra libertad. Nos invita a tomar decisiones para que nuestra vida se transforme. Y esto nos enseña a tener un sentido de vida, de evangelización, de recibir la palabra, pero también llevarla a nuestros hermanos. Y de cómo podemos ser bendición unos a otros.
es que si abres el corazón, confías en el Señor, vives tu fe, grandes bendiciones de Dios vendrán a tu vida. Por eso sepamos esperar en Dios, porque en Él está puesta toda nuestra esperanza. Somos de Él, somos regalos. Ahora los invito a que nos preparemos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Qué bonito es disponer nuestro corazón, porque el mismo Señor nos da regalos maravillosos. Primero la paz, su amor, y de cómo podemos aportar ese granito de arena en la obra de la evangelización. Cuando te entregas con un corazón sincero, hasta tu vida cambia. Hay personas que dicen, gracias por ese ser humano que me evangelizó, porque tenía un gran amor de Dios, una paz inmensa, y no me vino a juzgar o a señalar, sino al contrario, el Señor le colocó palabras de bendición, que eso me hizo reflexionar y que ahora sigo el camino de Dios. También a mí me ha pasado. Le doy gracias por esas personas maravillosas que han sido bendición para mi vida. Por eso prepara tu corazón y verás grandes bendiciones del cielo, para que podamos dar testimonio de su amor. Bendiciones del cielo.